soy el brujito. Dale like a la página de Facebook de Android o si no tendrás 7 años de mala suerte. ¡Corre! ¡Dale like! El link está abajo en la descripción. ¡Corre! ¡Dale like! ¡Hey! ¿Cómo están, Android? Espero que estén bastante bien. Yo les vengo trayendo un nuevo video. Y pues nada, chicos, en esta ocasión les vengo trayendo nada más y nada menos que la noticia, chicos, de que salió una nueva actualización, así como lo escuché, chicos. Y pero nada, antes de todo, chicos, no olviden dejar su like, chicos, para seguir trayendo más noticias de Minecraft Pocket Edition y un montón de novedades y actualizaciones. Así que no olviden dejar su like, chicos. Y también no olvides suscribirte para que no te pierdas todas esas novedades y actualizaciones de Minecraft Pocket Edition. Así que no olvides darle donde dice suscribirte. Y ya que estás suscrito, no olvides activar esa campanita, que es muy importante para que, te notifique cuando salga una nueva actualización. Y como les comentaba, chicos, acaba de salir una nueva actualización de Minecraft Pocket Edition, chicos, pero en esta ocasión, chicos, solamente está disponible esta actualización para la gente de iOS. Básicamente vas a decir, Android, ¿qué trae de cosas nuevas? En sí, chicos, solamente fueron corrección de bugs, al parecer solamente han arreglado unos bugs, chicos, que había en la versión de iOS. O sea, se puede decir, chicos, que la gente de Android también tiene un montón de bugs, pero para la gente de iOS, chicos, había un montón de bugs. El tema es como si hubiera el doble de bugs, chicos, en esa versión para iOS, chicos. Y pues, como les digo, chicos, acaba de salir esta actualización. La gente de iOS que sea del canal aquí, que tenga su dispositivo iOS, ya lo pueden descargar, chicos, acaba de salir. Así que pues ustedes la pueden descargar. Como les digo, la verdad es de que está súper loco. Y pues como les digo, chicos, en sí, la gente de los dispositivos iOS tenían bugs con el juego, y pues todo eso fueron solucionados con esta actualización. Aún no sabemos si vaya a salir para Android, pero si sale para Android, chicos, posiblemente salga en estos días. Básicamente, como les digo, primero sacaron esa actualización para iOS porque era una actualización solamente para dispositivo iOS, se puede decir, solamente para corregir bugs y cosas así, chicos, de los dispositivos iOS que hay en el juego, como de repente que hay un bug en texturas y cosas así, chicos. Todas esas los reparan y pues la arreglaron para los dispositivos iOS, que era donde había más bugs. Y pues nada, chicos, no sabemos si va a salir para Android. El caso es de que pues ya salió esta actualización. Ustedes, si son gente de iOS, chicos, ya saben que la pueden descargar. Ya salió en su App Store. Y pues, como les digo, chicos, noticias se va a subir aquí al canal. Cualquier actualización yo les voy a alertar para que se la descarguen. Incluso también le vamos a traer la descarga. Y como les digo, chicos, muchas gracias por el apoyo. Ya saben, dejen su like, chicos, suscríbanse al canal y coméntenme qué les gustaría que trajera la próxima actualización de Minecraft Pocket Edition, chicas. Díganme qué les gustaría. Yo, la verdad, estoy esperando la actualización de los héroes y los vidrios de colores. Y para, chicos, también nos falta el bloque de comandos, que casi nos olvidamos de él. Pero no, chicos, ya va a salir en la próxima actualización. Bueno, chicos, yo me despido. Cuídense mucho. ¡Adiós! ¡Woo! Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. ¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter. Y ya que me sigas, no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition.